Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en tu programa ¿Cómo va? Les saluda Cecilia Trueba y mi compañera es Selma Delgado. Y hoy tenemos un programa bien polémico, bien interesante. Este programa es... Son hábitos para construir y mantener una pareja feliz. Encontramos estos temas y en verdad pues hay cosas que nos ponemos a dudar que me da... exista o se pueda lograr, ¿no? O sea, qué tan creíbles en la práctica son. Sí. O sea, porque está muy bonito que los expertos, los psicólogos, los, no sé, los que se dedican a esta materia, digan y propongan, pero ahora sí que en la realidad, o sea, tal cual, tú dime primero. Uno de los primeros que te dice que los dos se vayan juntos a la cama. Ok, es lo que le decía yo a Cecilia, que okay, yo me caso a los 18, 20 años de edad, ¿sí? Y ya llevo con otra persona 20, 25 años, yo tengo ya 45 años de estar con la misma, no estoy diciendo que sea malo, pero esos 20 o 25 años con la misma persona, si no han hecho algo extraordinario cada día, se vuelve todo una monotonía y ya una seguridad. El irte a la cama, sí te puedes ir junto con él, pero yo estoy leyendo, él está viendo la televisión, yo me duermo y me pongo del otro lado y tú también. No, o sea, yo creo que, exacto, es que, ajá, es un ir a la cama como que físicamente a la misma recámara, a la cama, pero no estás hablando tener sexo, o sea, entonces había que aclarar acá eso, ¿no? No, y aquí dice que por qué tienen que ir juntos, para que platiquen, para que se vea el deseo sexual, pero a lo mejor yo siento que estos puntos están más dirigidos hacia nuevos matrimonios. Matrimonios que tienen 3, 5, 7 años a lo mejor para que lo vuelvan a reconstruir o a revivir, ¿no? Pero, no sé, después de 25, 30 años, el deseo sexual, no estoy justificando una infidelidad, pero el deseo sexual ya no es el mismo. Cambia, yo creo que cambia. Sí, cambia exactamente. Mucho tiene que ver, como decimos la palabra, la monotonía, la mujer se pone segura o a lo mejor engorda, a lo mejor ya no se pone nada sexy para él, él también puede ser que se engorde porque hay muchas mujeres que están preciosas y cuerpazos, pero el hombre está gordo y no se cuida tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? O sea, el deseo es algo que nace de la vista. Totalmente, lo dice el dicho que no está nada perdido, de la vista nace el amor. Así es, entonces este hábito de irse juntos a la cama para mantener a la pareja feliz no es solo, así vámonos juntos y tú ves televisión y yo veo esto y yo me duermo de este lado y yo de este lado, o sea, en verdad... Sí. No, le veo el chiste. Por eso, tú lo que propones, según lo que entiendo, es que después de los 25 años, dijiste, de casados, el irse juntos a la cama sea para tener sexo. ¿Tú eso estás diciendo? No. No, ¿cómo? Porque dices, si él va a leer o ella va a leer y él ve televisión y luego cada quien se voltea como que para su buró, casi casi. Así es. Que no tiene chiste. Bueno, dime tú cómo sí tendría chiste. Un ejemplo. Pues a lo mejor es si tú has estado... reviviendo o cambiando las cosas con tu pareja, ok, los dos nos ponemos a ver tele, abrazados a lo mejor, o mejor le pongo a leer algo con él, ¿sí? A lo mejor también empezamos a experimentar cosas, porque aún puedes tener 25 o 30 años de casado y no has experimentado algo, ¿sí? Entonces también a lo mejor eso ayudaría a revivir esa pasión, ¿no? Porque la pasión sí se acaba. Yo siento que la pasión sí se acaba si no estás haciendo nada para conservarla. Yo creo que sí, que es importantísimo. Uh-huh. Fíjate, hay algo también acá que recomiendan los expertos. Dice que tienes que estar junto, o sea, con tu pareja, que tienen que estar juntos por lo menos una hora a la semana, pero solos. Yo creo que, como dice Delma, esta palabra es muy clave. Te sientes seguro, te sientes segura de la pareja, de la persona, de que no se va a ir, de que está contigo, de que te quiere. Pero a veces los hijos están ahí, vienen, van, que es parte del matrimonio, o sea, no pasa nada. Pero si no salvas ese ratito como que para ustedes, sí lo empiezas a padecer. Aunque sí, creas que no, sí lo empiezas a padecer, ¿no? ¿Cómo sí, es algo que pasa también con las parejas que tienen mucho tiempo. Ya fingan su relación, su amor o su matrimonio. En los hijos, en los compadres, en la familia,
buscan por todos lados estar siempre acompañados, pero solos no se las pasan. Es verdad. ¿O no? Ay, que tiene que haber ruido, ¿no? Ajá. El ruido son esos compadres, esos amigos, que el tío, que el cuñado, como que la fiesta, ¿no? La reunión, que no tiene nada de malo, pero sí, si te fijas bien y dices, bueno, dentro de todo eso, ¿cuál es su lapsus solos? O sea, ¿en qué tiempo están juntos que se fueran al cine? Y nada, de que no te estoy diciendo una ida al cine de que te agarre la manita y vayan, no, eso te estoy diciendo. El espacio solo, sin hijos, sin cuñado, sin nada, sin familia. Pero ya es que hay casos que hasta vive al lado la mamá o sí, la suegra, ajá, y así. O sea, yo me refiero, bueno, si fuera el caso porque heredó el terreno, porque se lo dieron, no hay más nada que decir, está bien, pero vámonos a cenar, al cine, a pasear, y pero sin nadie. Pero yo creo que también ese es un distractor. Si te están pidiendo mínimo una hora solo los dos, en lo que si tú te vas al cine, ya es una hora y media de que estás viendo el cine, no estás solo, estás con la película. Si tú te vas a cenar, estás viendo a los de al lado y esto y el otro. Si tú te das cuenta, matrimonios, si tú vas a cenar, los ves, que muchos están callados o están con el celular cada uno. ¿Sí? Entonces verdad. Dices, bueno, como que para qué vinieron, ¿no? A lo mejor aquí el reto es, quédate solo con él y haz algo. Pero ya habría, o sea, ya no metas teléfono, no metas hijos, no metas familia, no metas cine, no metas cena. No sé, inventa, hay muchas cosas que hacer con la pareja. Como que, por ejemplo, váyanse a la playa, ¿no? De repente, solos. ¿Podría ser eso? Pues sí. No necesariamente pasar el día ni el fin de semana, me refiero. Los que viven tienen la fortuna de vivir cerca de la playa, 20 minutos, 15 minutos, pues agarran el carro y se van, no sé, de repente a platicar, a pasar la tarde, y como es otro panorama, otro ambiente, y se supone vas a quitar televisión, celulares y demás, pues a lo mejor eso te invita a estar platicando y no estás pensando en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así es. Podría ser una actividad, ¿no? Podría ser una actividad. La otra es que a lo mejor se queden solos en la cama y a lo mejor ver lo que es el tantra, ¿no? A ver, platícame. Pues no sé, ese sería otro tema, el tantra. No, sí, pero el tantra, nos están dejando picadas. Pues creo que el tantra, lo poco que yo sé, es no es tanto, sí es algo de sexualidad, pero es más bien el tocarse antes de que exista un acto sexual. Es tocarse, acariciarse, o sea, despertar los sentidos, que es algo que se pierde cuando tiene mucho tiempo. Que ya es monótona, ¿no? La sexualidad, ¿no? La actividad sexual de repente ya es ponte, párate, haz, muévete, gírate, tres cuartos, ya sé, ¿no? No tenía problemas, no era todo lo que tú estás diciendo. Y no, entonces, ¿cómo lo vas? No sé. No, pues sin tres cuartos no vale la pena. No hay sexualidad. Sí. Así es, exactamente. Ahora, aquí nos dicen compartir antes de dormir, ¿sí? Como dicen, es lo mismo que el compartir, pero no viene a la televisión, es vuelven a reafirmar, conversar. ¿Te das cuenta? O sea, es difícil que una pareja haga a un lado todos los medios de comunicación y estén platicando los dos de cualquier cosa. Pues yo digo que no nos debería de costar mucho trabajo, ¿no? O sea, no sé, el día tiene un cúmulo de cosas y a lo mejor no va a ser una plática, tampoco están diciendo que sea una plática densa, profunda, donde te estés durmiendo y a ver, analiza nuestra vida sentimental, o sea, no, pero sí de repente, aún sea hasta entre risas o muy ligera o superficial, sin nada, como no quieres tecnología, más fácil, cero televisión, DVD, shalala, sí, cable. Platicar de los dos, no de los hijos, ni de los nietos, ni del tío, ni de la tía, no, platicar de los dos. O sea, ¿sabes qué quiero, mi amor? Me gustaría que para este fin de año nos fuéramos a comprar ropa nueva y juntos y un decir, no sé, de los dos, o sea, o sabes que me gustaría, ¿por qué no al final de nuestras vidas compramos una casa en la playa y nos vamos a vivir, ¿no? ¿O qué sugieres? Pues sí, podría hacer eso, cómo te fue en el trabajo, qué es lo que deseas, qué es lo que te gusta, qué te gustaría a lo mejor que yo te hiciera mañana de comer, o te gustaría, o ya sé que le gusta tal postre, qué te parece si tal postre te lo hago tal día, no sé, o sea, pláticas que se hacen, y nosotros las tenemos entre nosotras las mujeres, platicamos de cualquier bobera. Sí, nos pasamos horas. El hombre, la mujer, platicar de cualquier cosa. ¿Y cómo ves lo que dice que todas las noches te vayas a la cama con tu pareja dándote el besito o las buenas noches? ¿Cómo la ves? Pues sí se ve muy bonito. ¿Crees en ese besito de las buenas noches? No, dicen que no debe faltar, que es un hábito riguroso en estas parejas longevas y que hace que prevalezca ahí la sensación de amor, de cariño, de fidelidad. ¿Cómo ves? Sí, pero no me imagino que sea nada más el besito así de no hay ya. ¿Y cómo? Pues debe ser un beso
pasional y que se abracen y que se vuelvan a acordar de tanta pasión y tanto cariño que se tienen ellos. ¿Crees que? Porque nada más les dicen, así, o sea. Esto lo va a dar con los perros, con los gatos. Bueno, no me imagino besándome con los perros, pero bueno. Hay gente que tiene y adora a sus perros más que tu mamá. ¿Tú te refieres a que mamá? Ah, sí, claro. Ajá. ¿O no? Entonces le tenemos que entrar con furor, ¿no? Pues sí, al beso de las buenas noches. ¿Qué pasaba cuando te iban a visitar a tu casa? Que cuando se va. ¿A poco le dices, mua, adiós? No. Ay, buenas noches, mua. No. Nada que ver. Todo el mundo se trenza y no quiere soltar. Sí. No quiere soltar a la persona, ¿o no? Así hasta es. Hasta le haces, ven para acá. Así es, ay, ven para acá, un besito. O sea, no, no, ay, mua. No, papi, o sea, esas son cosas criminales. ¿No? Ay, Dios mío, me la pone dura la amiga, ahí es intensa. Está bien, ¿no? Ok, bueno, pues ya dice que te abraces. Ya no estoy viendo muy cursi, creo yo, con estos puntos, pero son los que me tocan. Dice que te abraces, que es importante que cuando vas a dormir, que estás con la persona, te abraces. ¿Cómo la ves ahí? Y no solo que te abrace al dormir, abrazarla en cualquier momento. Hemos perdido esa práctica de estar abrazando a nuestra pareja. En el contacto momento, físico. O sea, sí, o sea, no sé por qué, o en verdad ya no te gusta el hombre que tienes a tu lado, la mujer que tienes a tu lado, que al final de cuentas tú lo escogiste, no te lo sacaste en una rifa. No, ni te obligan, no, bueno. Te lo agarraste en una feria, ¿sí? ¿Cómo es posible que has olvidado el abrazarlo? O sea, es como yo digo, ¿cómo de novio no lo dejabas en paz y no lo soltabas? Y ahorita ves parejas que creo que para abrazarse nada más en Navidad y en cumpleaños de cada uno. No, hombre, pues yo creo que ahí sí de plano el contacto físico es clave. Y yo no me imagino, yo mi personalidad, no me la imagino no abrazando, no besando, porque siento que es parte de, como que no es un compromiso, pero lo lleva. O sea, es un ingrediente ahora sí que infalible, ahí tiene que estar, ¿no? Pero bueno, hay gente que es un poco seca, que es un poco, sí, seca, ¿no? O sea, no demuestra, no nada. Pero el contacto físico es muy clave en todo tipo de relación emocional. Uh-huh. Pero yo pienso que esa gente que es seca, es así porque también uno no les ha pedido o les ha dicho, a mí, para mí es muy importante el que me abraces y que me beses. Que se lo pidan. Ajá, que se lo pidan. Que te diga, no soy así, pues trata de hacerlo, papi, porque entonces, ¿qué? Sí, claro, tienes que vigilar esos aspectos a esa persona, ¿no? O sea, a tu pareja. Tienes que vigilar esos aspectos, no puedes dejar que pasen de noche. Así es. Y otro punto, por ejemplo, que dice, llamarse a lo largo del día. O sea, aquí en verdad hay unas que se pasan. Ay, bueno, estar todo el día persiguiéndola, no. Así es. Mira, pues que ya le va a ser chocante, ¿no? Ahora, ahorita con la era que tenemos de los WhatsApp y los mensajitos, yo creo que es mejor los mensajitos, ¿no? Porque nunca sabes si el señor está ocupado en alguna junta o está ocupado atendiendo a una gente y tú estás, hable y hable, hable y hable. ¿Y qué, y cómo quedas? ¿Cómo queda tu pareja? No se ve bien, ya es en un nivel de la vida que eso ya no debe ser. Pero me voy más por el mensaje, ¿no? De repente un WhatsApp, ¿qué onda? ¿Cómo tu día? Alguna cosita así. No muy ceremoniosa, un poquito ligerita y intercambien un parecer. Pero tampoco que vaya a ser de puros pendientes todo el día, porque qué cansado. Ah, no, sí, porque eso también les encanta, nada más hablar. Cuando vengas compras leche, cuando vengas compras el pan, cuando vengas la medicina, cuando vengas... No manches, va a ser... Entonces ya no quieres contestar los mensajes ni recibirlos. Porque ya son fastidiosos, o sea, ya no es como acá lo están planteando para que esto siga funcionando, para que el amor siga, pues ahora sí que viviendo, siendo posible, sino ya sería como creo que te pasa en un chat del trabajo, ¿no? Uh-huh. Que ya están poniendo, ve esto y ve lo otro y tal archivo y que lo manden y que no sé qué. Oye, yo ya no lo quiero leer a cierta hora del claro, día. Ya ni quiero saber. Uh-huh. Pues si se va a convertir en eso, pues mejor ni la hago. Así es, mejor lo que se pide es mensajitos. Así de, te estoy pensando mucho, regresa pronto a casa, si a lo mejor, ok, alguno muy pasional, te extraño tu beso. ¿Qué tal si nos escapamos a las 10? Dale, ¿qué tal si nos escapamos a las 10 a algún lugar ahí que se pierden por el periférico, ¿no? Ah, mira, hay uno temático. ¿Qué tal si nos volvemos árabes? No sé, o sea, cosas así.
así, o sea, anoche tuviste súper, si es que te fue bien anoche. Ay, es que no hay cosa que eso le encante al hombre, que le digas, wow, ¿qué tal? Bien. Conocí el cielo y regresé. Así es, exactamente. Son cosas que en verdad ahí es donde sí vale la pena que le hables y que le escribas a tu hombre. No, pues sí, tienen que ser ese tipo de cosas para que la gente quiera como que verlo, ¿no? De repente ya cayó el mensaje y como que tiene la ansia aquí, la cosquilla de verlo, ¿no? Al revés de que, uy, ya cayó el mensaje, ¿no? Ya no lo quiero ver. No, definitivo. Pues con esto nos vamos, con esto que ya nutrió nuestra mente, nuestras ideas sobre cómo seguir haciendo que el amor vibre y siga latiendo. Mi nombre es Cecilia Troy, mi compañera es Emma Delgado. Y este ha sido tu programa ¿Cómo va? Hasta la próxima. Nos vemos.